que antes no hemos comido el debate y no tengo que presentar a Beatriz Preciado para nada. Solo darle mucho las gracias porque acaba de llegar de París y darle las gracias por colaborar, por estar en este proyecto como ha estado en otros míos y fin. Y sí, en su presentación quería decir una cosa porque muchas veces no se entiende o parece que no se entiende muy bien desde el museo la pertinencia de este tipo de programación, de este tipo de cursos de fuga en torno, en fin, esto de Picasso a ellos. Pero yo, por ejemplo, cuando con Beatriz hablaba del tema que ella va ahora a exponer, a hablar, es decir, a mí es que me parece imposible hablar de seguir hablando de la señorita de Aviñón sin tener en cuenta este tipo de discurso, este tipo de relectura de la política del burdel. Es decir, es como algo que podrán seguir hablando, contando todos estos lugares comunes entre si era la calle Aviñón de Barcelona o era la calle Aviñón de Francia, pero para entender lo que pasa en ese cuadro hay que entender otras cosas, ¿no? Y así que nada más, gracias Beatriz. Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todas, todos y todos los que no son ni todas ni todos, ¿no? Y muchas gracias a Pedro G. por invitarme a sus proyectos. La verdad es que siempre es un placer trabajar con Pedro porque es una de las pocas ocasiones en las que uno puede hacer todo el tipo de locuras que se le pasan por la cabeza. Se las cuenta uno a Pedro y al final se acaba uno poniendo de acuerdo con él. O sea que es una cosa bastante extraordinaria. Así que, bueno, siempre un placer trabajar con Pedro G. y ir aprendiendo también a partir de esas colaboraciones, ¿no? Y también gracias al Museo Picasso por haber hecho el esfuerzo para traerme hoy. La verdad, gracias a Marta, que no está, pero bueno, que ha hecho un considerable esfuerzo, sobre todo logístico, de aviones e historias, ¿no?, entre viajes. Y bueno, ahora que había llegado un poco antes y estaba viendo la última intervención, más bien sobre el franquismo, y pensaba, bueno, ¿cómo voy a hacer yo para saltar del franquismo? ¿Cómo vamos a hacer para saltar del franquismo a esta especie de genealogía política del prostíbulo del siglo XVIII y XIX en la que os voy a meter yo ahora? Así que, bueno, no sé, esto es lo que yo me puse de acuerdo con Pedro para contaros aquí y espero no decepcionaros porque no voy a hacer, me parece que no sería pertinente y creo que además no es, ni siquiera es posible, no voy a hacer una teoría general de la prostitución ni una filosofía de la prostitución, mucho menos una ética o una consideración moral de la práctica de la prostitución. Me interesa más bien hacer una, ya vais a ver, una genealogía crítica del prostíbulo y además del prostíbulo como arquitectura urbana que aparece en el siglo XVIII y sobre todo de manera más específica y por lo tanto lo que os voy a presentar es algo realmente muy muy específico, por tanto no penséis en grandes teorías generales acerca de la prostitución, no, lo que os voy a presentar es cómo aparece una ficción política en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, que es la del bordel, la del prostíbulo estatal, la del prostíbulo de Estado, en el que por primera vez los revolucionarios franceses imaginan la constitución de un cuerpo de funcionarias públicas que viven y trabajan en los prostíbulos de Estado. Y más concretamente imaginan ese proyecto como un proyecto de archipiélago, es decir, como un proyecto de en red, una serie de prostíbulos en red que, según los teóricos revolucionarios de finales del XVIII, debería extenderse por toda Europa y, si es posible, por las colonias. Y fijaos, por tanto, estamos hablando de un proyecto de prostíbulo global, de alguna manera, ¿no? Y, bueno, os comienzo a contaros esta historia. Os pido perdón si os saco de algunas otras ideas en las que estéis y os esfuerzo a venir a finales del siglo XVIII. Bueno, os pediría un poco de paciencia hasta que lleguemos hasta algo más contemporáneo. Bueno,
Pocos años antes de la Revolución Francesa, en 1769, el escritor francés Retif de la Bretonne diseña un plan para la construcción de una red de prostíbulos estatales en Europa. Como os digo, es un plan tremendamente ambicioso, puesto que no se contenta Retif de la Bretonne con la idea de hacer un burdel, un prostíbulo estatal en la ciudad de París, sino que imagina una red realmente interconectada de prostíbulos que se extiendan por toda Europa. Unos años después, y siguiendo el modelo propuesto por Retif de la Bretonne, el arquitecto francés Nicolas Ledum diseña dos proyectos para construir sendos prostíbulos estatales. El primero es Oikema, destinado a las salinas de Chaux, y el segundo es la Maison du Plaisir, la Casa del Placer, que debería ser construido sobre las colinas de Montmartre en París. Es este que veis aquí. Estos proyectos de prostíbulo estatal han sido a menudo ignorados por la historia de la arquitectura. Os podéis imaginar, de alguna manera, que la historia de la arquitectura tradicional ha prestado atención a las instituciones, a todo un conjunto de instituciones que aparecen en los siglos XVIII y XIX, pero evidentemente el burdel, los prostíbulos han quedado fuera de esa historia de la arquitectura. Y, por si esto fuera poco, cuando estos proyectos han sido analizados, y diría que han comenzado a ser analizados a partir de los años 80, y en referencia a la lectura que Foucault empieza a hacer de las instituciones disciplinarias en los años 70, con Vigilar y Castigar, con la historia de la sexualidad, con la historia de la prisión, etc., estos proyectos de prostíbulo estatal van a ser pensados como dos casos extremos de la oposición foucauldiana entre disciplina y heterotopía. Por una parte, el historiador de la arquitectura Anthony Bilder, un historiador americano tremendamente importante en los años 80, receptor de Foucault en Estados Unidos, pero a su manera, es decir, de una manera relativamente despolitizada, diría yo, estudia los prostíbulos de Estado de Ledum y los piensa como asilos del libertinaje. Es decir, como, de alguna manera, fijaos, como hospitales de libertinos, formando parte de lo que Foucault llama las arquitecturas de la reclusión, la prisión, el hospital, el colegio, la caserna. Aquí el burdel de Estado es entendido como una institución disciplinaria destinada a producir sujetos dóciles y, en este caso, sujetos sexualmente dóciles, es decir, trabajando específicamente sobre el dominio de la sexualidad. Por otra parte, la escritora francesa Annie Lebrun, que es sobre todo una comentadora de los textos de Sade, de los textos de Casanova y de la historia del libertinaje en Francia, va a hacer una lectura romántica del burdel de Estado y va a entender esas arquitecturas del prostíbulo estatal prerevolucionario, porque fijaos que ese proyecto aparece en 1769, por tanto es precisamente antes de la Revolución Francesa. Y bien, Annie Lebrun va a pensar esas arquitecturas de prostíbulo estatal como arquitecturas de la subversión, auténticas heterotopías de la sociedad soberana europea, donde emergen o pueden emerger nuevas formas de subjetivación sexual. Fijaos que estamos en dos lecturas que son totalmente, diametralmente opuestas. Es decir, para Anthony Bidler, el burdel estatal es simplemente una de las instituciones disciplinarias, es simplemente, ya vais a ver, os contaré más adelante cómo él analiza los burdeles de Estado, pero simplemente los piensa como una institución de represión y de producción de la subjetividad sexual, y por otra parte, Annie Lebrun va a pensarlos como absolutas heterotopías eróticas, ¿no? Bien, en lugar de posicionarme en esta dialéctica entre disciplina y heterotopía, me gustaría analizar las formas específicas de espacialización del poder y de resistencia que el prostíbulo de Estado imagina, así como las técnicas económicas y biopolíticas de gestión y producción del cuerpo, del sexo, de la sexualidad y de la raza que la utopía del prostíbulo estatal moviliza. Por último, ya veréis, me permitiré, no son un cierto exceso hermenéutico, una posible comparación con la actual gestión política y económica de Europa y de la crisis de la deuda. El prostíbulo estatal resulta, me da la impresión,
podría resultar un modelo para pensar la construcción actual de Europa en torno a la deuda, las nuevas formas de acumulación capitalista, las políticas de encarcelamiento preventivo y la explotación de la fuerza de trabajo sexual. Bueno, pero antes de llegar a la crisis de la deuda y a este enorme prostíbulo ya no estatal sino neoliberal en el que estamos metidos, volvamos tranquilamente, si os parece, a finales del siglo XVIII. Bueno, ¿qué es en realidad? Porque me imagino que todos tenemos un conjunto de divisiones más o menos míticas que corresponden a todo tipo de narraciones literarias u otras, ¿no?, acerca del prostíbulo. Pero, ¿qué es un prostíbulo? ¿Cuál debe ser su arquitectura? ¿Dónde debe ser construido? ¿Quién debe habitarlo? ¿Cómo debe ser gestionado? ¿Cuáles son sus usos y sus objetivos políticos? El primer autor moderno que va a dar una respuesta sistemática a estas cuestiones es Retif de la Bretonne, como os decía antes, en un pequeño tratado epistolar que publica en 1769 y que se llama, me permitís que os lea el larguísimo título al estilo y al uso de finales del siglo XVIII, su pequeño tratado, bueno, no tan pequeño, pero en realidad pequeño para lo que él se propone, ¿no?, vista su extraordinario proyecto de expansión prostibular europea. El proyecto, este pequeño tratado epistolar, se llama El pornógrafo o La prostitución reformada, ideas de un gentil hombre sobre un proyecto para la regulación de las prostitutas, seguido de la prevención de los males causados por la circulación pública de las mujeres. En este tratado epistolar, Retif de la Bretonne presenta una serie de proposiciones, para reformar la práctica de la prostitución en las ciudades europeas. A lo largo de 45 artículos, suponéis también que nos encontramos de nuevo en los usos retóricos y narrativos propios al siglo XVIII, por lo tanto, fijaos, es un tratado epistolar, se trata de, en principio, está pensado como una fórmula de envío de cartas entre dos, ya vais a ver, entre dos amigos, y está hecho, está pensado, articulado, en torno a 45 proposiciones, en las que Retif detalla lo que él denomina una pornonomía, es decir, una regla pornográfica, para regular lo que dice él literalmente son los lugares del vicio y los espacios de la decadencia. Y prevé lo que él va a denominar partenia, es decir, prevé la construcción de un enorme partenia, que es, se refiere aquí a la palabra griega partenion, es decir, el monte Partenion dedicado al culto de las vírgenes, y esta partenia sería una red intereuropea de prostíbulos gestionados de forma estatal. Dejadme deciros antes de pasar a contaros en detalle cómo imagina Retif este prostíbulo de Estado, dejadme contaros rápidamente quién es Retif de la Bretonne, porque claro, me imagino, es decir, no sé si aquellos que estáis en la sala y aquellas y aquellos que estáis en la sala tenéis una idea clara de quién es Retif de la Bretonne, pero me da la impresión que no, puesto que yo tampoco la tenía cuando empecé a trabajar sobre estos temas. Bueno, ya vais a ver que Retif de la Bretonne es un personaje extremadamente interesante. Fijaos, nace en 1734 en una pequeña ciudad francesa, en una familia modesta, de origen rural, pero va a ser educado por los jansenistas y se va a convertir, pese a su origen modesto, en un escritor tremendamente prolífico y muy popular a finales del siglo XVIII, no solo en Francia, sino en toda Europa. De tal manera que este tratado sobre los prostíbulos de Estado va a ser traducido prácticamente en toda Europa y tremendamente leído y comentado. Sus libros más conocidos son El paisano pervertido, El pie de Fanchette, ya vais a ver, este pie de Fanchette tiene toda una historia, ahora os la contaré, y sobre todo un relato autobiográfico en 21 volúmenes que se llama Las noches de París y que es un diario en directo de la Revolución Francesa, cuya lectura realmente, tengo que decir, no me he leído los 21 volúmenes, entre otras cosas porque son tremendamente repetitivos, puesto que la mayoría de los días le ocurren las mismas cosas, ¿no? Pero realmente
os aseguro que al menos leer uno de esos volúmenes es absolutamente delirante. Una de las cosas que es apasionante de Retif de la Bretonne es que va a ser educado y formado como tipógrafo y va a llegar a poseer una imprenta. Dicho esto, es decir, uno dice llega a poseer una imprenta, o sea, cuidado, una imprenta, es decir, eso que Deleuze y Guattari llaman una máquina energética, es decir, una máquina de producción de subjetividad tremendamente potente a finales del siglo XVIII. Este hombre, en principio de clase popular, llega a poseer una imprenta y va a hacer algo que es totalmente insólito y que de alguna manera me da la impresión antecede y sienta un precedente para lo que será la cultura del blog contemporáneo. Puesto que, fijaos, Retif de la Bretonne, que es totalmente grafómano y que escribe constantemente, no escribe en papel, sino que escribe directamente en la imprenta. Es decir, fijaos, lo que hace es romper el intermediario, digamos, el intermediario no solamente entre el papel y la publicación, sino entre el papel, el editor y la publicación. Y se convierte en editor de sus propias obras, además, escribiendo directamente. Es decir, fijaos que la imprenta en esta época es simplemente, se trata de escribir con pequeños bloques que son las letras, ¿eh? Y es así como escribe sus Noches de París y es así como escribe su pornógrafo. Y claro, por eso se convierte en uno de los escritores más prolíficos de finales del siglo XVIII. Este hombre, es decir, tiene una capacidad, un dominio, un poder en los ámbitos de publicación francesa extraordinarios. Y me da la impresión, además, que sus Noches de París, su relato autobiográfico revolucionario, se lee hoy realmente como un blog de la Revolución Francesa. Bueno, dejadme que os diga algún elemento más para que comprendáis la importancia de este pequeño proyecto. Es decir, porque claro, si no, esto sería, es decir, este proyecto absolutamente delirante hubiera pasado totalmente desapercibido. Es decir, lo que uno se pregunta cuando uno lee este proyecto es cómo alguien pudo prestar atención a una cosa tan absolutamente delirante. Bueno, pues estamos hablando de alguien que había llegado a tener una capacidad de publicación y de difusión en el mundo europeo de finales del siglo XVIII importante, ¿no? Por una parte, fijaos, a pesar de que esta es un autor hoy totalmente olvidado por la historia de la literatura, es considerado como simplemente como un panfletario, es decir, su escritura, en principio, no, aunque he averiguado que hay una asociación y una sociedad de retifianos en Francia, que se dedica a hacer cada año un congreso. Esto nos puede interesar, Pedro, porque en algún momento nuestros delirios pueden converger con los retifianos, ¿no? Pero, es decir, aparte de este pequeño grupo de retifianos delirantes, es decir, la obra de Retif ha pasado totalmente desapercibida para la historia de la literatura. A pesar de un elemento importante, y es que en vida Retif es el rival principal de Sade. Fijaos, y claro, ya se sabe que aquello de búscate un buen enemigo si quieres ser importante, ¿no? Pues bueno, es lo que va a hacer Retif en la época. No olvidéis que en el mismo momento en el que Retif está publicando su pornógrafo, Sade está encerrado en el calabozo. Es decir, Sade no dispone de una imprenta, ¿no? Es decir, la relación de poder, pese a que Sade sea un aristócrata, fijaos que ahí de nuevo estamos en otro choque fundamental. Es decir, Retif es un revolucionario de las clases populares que se va a convertir en un nuevo burgués y Sade es un aristócrata que está encerrado fundamentalmente por desafío a la autoridad eclesiástica, fundamentalmente, a finales del siglo XVIII. Pero esta oposición entre Sade y Retif hará que Retif sea también un autor tremendamente importante en ese momento. Por ejemplo, una de las obras más conocidas de Sade, de Retif, a finales del siglo XVIII, es La Antijustina, puesto que Sade va a publicar su Justine, y inmediatamente Retif publica su Antijustina, que es una Justina que él llama reformada, revolucionaria y, por tanto, mucho más casta y decente que la Justine de Sade, que es totalmente libertina, ¿eh? Es decir, bueno, os voy dando algunos matices para que empecéis a comprender de qué tipo de personaje y de qué tipo de producción cultural y política estamos hablando. Pero me interesa daros todavía dos elementos más, puesto que Retif, que, como digo, había sido olvidado en principio por toda la historia de la literatura,
va a ser reclamado por dos discursos que nada tienen que ver en principio con la historia de la literatura clásica, vais a ver. El primero de ellos es el emergente discurso de la sexología de principios del siglo XX. Ni más ni menos que el sexólogo Havelock Ellis, sabéis, uno de los sexólogos más importantes junto con Kraft-Ebing, es decir, Kraft-Ebing a finales del siglo XIX y Havelock Ellis a principios del siglo XX, de alguna manera van a configurar la taxonomía de las perversiones modernas tal como las conocemos incluso hasta ahora, es decir, que van a continuar incluso, por ejemplo, en el corpus y en el análisis psicoanalítico. Bueno, pues lo que resulta curioso e importante es que Havelock Ellis recupera, saca de alguna manera del olvido los textos de Retief y Labreton y los saca, entre otras cosas, para nombrar y dar, si queréis, para dar nombre a través de Retief a una desviación sexual, a un tipo de perversión específico que es el fetichismo del pie. Primero, porque evidentemente Retief de Labreton es el autor de El pie de Fanchette, de este texto que se llama también El zapato, en el que Retief de Labreton, que como os digo es tremendamente autobiográfico, cuenta sus propias aventuras arrastrándose por la ciudad de París, realmente reptando por las calles de París tras los zapatos. Pensad que os contaré con más detalle después, estamos en una situación interesante en términos urbanísticos y en términos de la ciudad, puesto que la ciudad de París es realmente una cloaca, es un río de fluidos orgánicos, es decir, hay que pensar que es una ciudad evidentemente llena de orina, llena de mierda y sobre todo en el momento de la llegada de la Revolución Francesa llena de sangre. Sade cuenta que desde su ventana de la prisión en la que está encerrado, en la plaza cercana a la Plaza de la Bastilla, ve correr los ríos de sangre por las calles de París. Bueno, pues este texto de Retief de Labreton, insisto, delirante y absolutamente fabuloso por otra parte, cuenta las aventuras de Retief prácticamente reptando entre todos estos fluidos orgánicos de la ciudad, arrastrándose en búsqueda de el zapato amado. Bueno, lo que le va a servir ser objeto, fijaos, de convertirse en soporte de una patología clínica, se convierte, Havelock Ellis hablará de retifismo para nombrar el fetichismo del pie y dirá, bueno, en el caso de Retief la cosa no es grave porque es fetichismo de pie no masoquista, neurótico, patológico, pero no grave. Bueno, os paso los detalles clínicos, no son aquí los detalles clínicos los que me interesan. Lo que me interesa, fijaos, es que unos años antes, es decir, a finales del siglo XIX, Kraft-Ebing había hecho exactamente lo mismo con dos figuras literarias, por una parte Sade y por otra parte Masoch, Sacher-Masoch, para inventar una perversión y un conjunto de rasgos taxonómicos que van a caracterizar, insisto de nuevo, la subjetividad sexual moderna, que son el sadomasoquismo. Y de alguna manera, fijaos, no sé si, y esto lo digo entre paréntesis antes de que lleguemos a nuestro bordel de Estado, es decir, no sé si deberíamos empezar a hacer una crítica de las nociones sexológicas, constitutivas, con las que sigue trabajando el discurso clínico y psicológico, y muchas veces incluso sociológico contemporáneo. Es decir, pensad que estas nociones, es decir, son extrapolaciones a partir de obras tan singulares y tan absolutamente delirantes como las de Retief o las de Sade o las de Sacher-Masoch. Es decir, bueno, estas son las bases narrativas y retóricas a través de las que se van a construir modelos taxonómicos clínicos. Bueno, es decir, esto por deciros que el delirio no está únicamente del lado de Retief, es decir, el delirio es colectivo, me permitís, ¿no? Bueno, así se le acaba llamando y conociendo durante mucho tiempo a Retief como el fetichista de pie y el zapatero. El zapatero, evidentemente, me seguiste aquí sin ninguna referencia a nuestro zapatero por otra parte, es decir, no querría yo aquí caer en aproximaciones, ¿no? El otro discurso que va a recuperar Retief y también que va a recuperar de alguna manera una exaltación romántica del burdel, si ya no es estatal, el burdel como espacio de creación, y ahí volvemos totalmente a las señoritas de Aviñón y compañía,
es el surrealismo. Son los surrealistas, sobre todo como Louis Aragon, que van a recuperar a Retief de la Bretonne como el modelo perfecto del paseante urbano moderno, el antecesor del flaneur moderno, el escritor de las cloacas, capaz de trazar una nueva cartografía sexual de la ciudad a través de la práctica de la escritura autobiográfica. Y de alguna manera, fijaos, incluso es decir, el incipiente, porque tampoco es que sea hiperbólico, el incipiente discurso de revaloración del prostíbulo como espacio de creación artística, en parte tiene que ver también con una relectura y una reapropiación de todos estos textos de Retief, que ya os digo, es decir, son recuperados en este momento, en torno a los años 20, 30, 40, y que después van a ser absolutamente olvidados, puesto que yo sepa, no, nadie hoy se reclama de Retief de la Bretonne, ¿no? Me da la impresión. No sé si nosotros luego ya veremos a ver qué hacemos, si nos reclamamos o nos reclamamos de Retief de la Bretonne. Bueno, aquí veis, una imagen de cómo he representado Retief de la Bretonne en la época, con una, con, ¿cómo se llama? El pájaro, una lechuza, gracias, una lechuza sobre la cabeza y caminando por las calles francesas. Y aquí veis algunas de las ilustraciones de su pasión por los pies. Y evidentemente asociadas al directa o indirectamente, no solo al fetichismo, sino al masoquismo también. Bueno. Volvamos ahora entonces, una vez que ya conocéis más o menos a este singular personaje de finales del siglo XVIII, vengamos ahora a leer juntos rápidamente este pequeño tratado de 1769 que se llama, como digo, El pornógrafo. Os decía, se trata de un libro epistolar, en principio, entre dos hombres franceses revolucionarios, Monsieur d'Alsan y Monsieur Thiague, que discuten sobre el amor y la preservación de la virtud. En principio, este es el contexto en el que va a aparecer este ensayo epistolar. Monsieur d'Alsan, fijaos, es el futuro cuñado de Monsieur de Thiague, porque se va a casar con la hermana de la esposa de Thiague, que de momento vive, digamos, en un convento, algo que es muy característico de esta época, es decir, que las mujeres aristócratas o burguesas esperen el momento del matrimonio en un convento. Ya vais a ver que la cuestión del convento no es banal, puesto que el prostíbulo estatal es una variación del convento. Por raro que esto nos pueda parecer. Y fijaos, va a ser Monsieur d'Alsan el que le envía a su futuro cuñado el proyecto de este prostíbulo de Estado, dice, para garantizar el ejercicio del amor virtuoso en Europa. Fijaos, ¿no? Dice, querido cuñado, te voy a enviar un proyecto, me voy a casar y veo... Veo realmente el contexto europeo como un contexto lleno de peligros para el hombre casado, y le propone un proyecto con el que, de alguna manera, llegar a un ejercicio del amor virtuoso. Fijaos, incluso va a decir Monsieur d'Alsan, no solamente virtuoso, sino incluso comunista, y Jean-Luc Nancy pretende que sea Retief de la Bretonne el primero que haga un uso realmente político moderno de la palabra comunismo. La cosa, quiero decir, esto llega a un debate de arrancarse el moño entre Jean-Luc Nancy y Badiou, porque claro, Badiou esto no lo puede soportar. Bueno, no entraré en los detalles acerca del comunismo, porque tengo que decir que específicamente en el texto del prostíbulo la palabra comunismo no se encuentra, aunque hay referencias al comunismo en de alguna manera en muchas de las obras
inmensas, ¿no? Porque ya veis que la obra de Retief es tan enorme, ¿no? Que casi supone un trabajo hermenéutico extraordinario aquello, ¿no? Pero bueno, os digo, por el que se quiera interesar a los debates en torno a la genealogía de la noción de comunismo, que sepáis que Nancy et Badiou se arranca en el moño por saber si es Retief o no. Pero bueno, fijaos que evidentemente, no sé si os llamará la atención, que este tratado se llama El pornógrafo. El pornógrafo. Y lo primero que va a hacer Monsieur d'Alsan es explicarle a su futuro cuñado qué es un pornógrafo, ¿no? Y le va a decir que evidentemente el pornógrafo no es, como hoy podríamos pensar, un consumidor de representaciones pornográficas. Olvidaros de esta noción realmente tremendamente contemporánea y casi podría decir que sobreviene hacia mediados del siglo XX con la aparición de la pornografía en la cultura popular. En el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, un pornógrafo es un experto, un administrador público, un gestor urbano, experto en técnicas médicas y legales de higiene pública en la ciudad que tienen que ver con la gestión de las prostitutas en el espacio público. Eso es un pornógrafo a finales del siglo XVIII. Y por tanto, lo que Monsieur d'Alsan le dice a su futuro cuñado es: pienso en la conveniencia de generar un cuerpo de administradores públicos, de pornógrafos, que van a trabajar en Europa y que van a trabajar ocupándose de la gestión, ya vais a ver, del cuerpo de las prostitutas y, por extensión, de todas las mujeres que circulan en el espacio público en las ciudades europeas. Eso es un pornógrafo. Es decir, de momento ya, para que la cosa nos quede clara, es decir, ¿no? Se trata de un administrador público, un gestor de higiene urbana. El pornógrafo, evidentemente, para poder ser un gestor de higiene urbana, es un connaisseur de la ciudad, un observador urbano, evidentemente un paseante de las calles, un ciudadano nocturno de las grandes ciudades. Es decir, fijaos, Retief está de alguna manera haciendo una descripción de su propia vida, puesto que Retief pasa la mayor parte de sus días, y más bien habría que decir de sus noches, caminando por las calles de París y haciendo croquis, tomando notas. Eso es un pornógrafo. Dice Retief, existen dos ciudades en la misma ciudad, la ciudad diurna, que es la ciudad positiva, y la ville négative, la ciudad nocturna negativa, que solo se muestra durante la noche y que invierte las leyes legales y morales del territorio urbano. El pornógrafo es, como luego será el surrealista, y por eso los surrealistas se van a reclamar de Retief, es un cartógrafo de la ciudad negativa. Es decir, ese es el trabajo del pornógrafo. Es un cartógrafo de la ville negative. Empieza Retief su tratado. Evidentemente podríamos haber imaginado que una vez que ha dicho que va a proponer... Fijaos que cuando dice va a proponer, se trata de un momento prerrevolucionario en el que Retief piensa en entrar realmente como administrador público en los planes de la revolución. Es decir, es una propuesta de gobierno. ¿Me seguís? Es decir, esto es una propuesta de gobierno, no es cualquier cosa, ¿no? Y por tanto, fijaos, una vez que dice, bueno, vamos a establecer un cuerpo de administradores públicos de gestión de la prostitución urbana, bien, podría haber imaginado Retief la represión total de la prostitución, o incluso, fijaos, la idea de acabar con la prostitución en la ciudad moderna. Es decir, podríamos imaginar que este es el objetivo del pornógrafo. Y bien, no, en absoluto. Más bien al contrario, Retief enuncia lo que podríamos llamar una hipótesis porno urbana, es decir, según la cual la prostitución es constitutiva de la ciudad moderna y del libre mercado. Es decir, y dice Retief, si acabamos con la prostitución,
habremos acabado con la efervescencia de la ciudad. Por lo tanto, no se trata de acabar con la prostitución, sino de gestionarla de forma estatal. Fijaos, esto es clave, puesto que podríamos imaginar que, evidentemente, la posición de Ratif podría ser totalmente abolicionista o represiva. No, no. Su idea es realmente mantener la prostitución como uno de los motores de producción de la ciudad moderna, pero evidentemente gestionada de manera estatal. Bien. Fijaos que nos podríamos preguntar cuál es, una vez que evidentemente que con Retif hemos aceptado su hipótesis en principio de no abolición de la prostitución, sino de gestión pública de la prostitución, bien, habrá que nos podríamos preguntar con Retif cuáles son las técnicas, yo diría aquí, aunque después del debate que ha habido hoy, algunos no estabais aquí, pero claro, ha habido un debate aquí bastante tenso en torno a la biopolítica, con lo cual, evidentemente, si yo ahora digo cuáles son las técnicas biopolíticas de gestión urbana de la prostitución, la cosa parece complicada, pero bueno, volveré sobre ello, y aquellos que estabais en el debate y que habéis quedado crispados, espero que la cosa no os moleste. Es decir, lo que me interesa en esta lectura de Retif, una vez que hemos aceptado, evidentemente, que su propuesta es una propuesta de gestión de la prostitución como motor urbano, fijaos, es saber cuáles son concretamente las técnicas de gestión biopolítica que Retif propone y cuál es el papel del prostíbulo en este proyecto. Puesto que, es decir, todo su tratado está destinado, por una parte, a la invención de esta serie de administradores públicos, que son los pornógrafos, y a la construcción de esta red europea, es decir, que él imagina algo así como una red de museos europeos, es decir, pero pensad que los museos se empiezan a construir precisamente en ese momento, es decir, bueno, pues el proyecto de Retif como utopía estatal europea fracasa, ya veréis que no fracasa como si queréis, como microproyecto urbano, puesto que va a ser recuperado por lo que serán después los prostíbulos y le maison close en el sistema, digamos, francés del siglo XIX. Pero claro, fracasa como gran proyecto, ¿no? Bueno, mi hipótesis en la lectura de este texto de Retif es que el prostíbulo estatal es un proyecto de noso-arquitectura. Me permitís este palabra, vais a saber qué es rápidamente. Se trata de una arquitectura de la enfermedad, destinada a prevenir y curar la que era la enfermedad más temida de finales del siglo XVII, perdón, del siglo XVIII, que es la sífilis. Desde mi punto de vista, el prostíbulo es una arquitectura y un proyecto de gestión biopolítica urbana de la sífilis. Y solo de ese modo se puede entender. Y vais a ver que ese no es un argumento secundario que venga, es decir, que sea más o menos periférico. Retif no empieza su tratado sobre el prostíbulo estatal hablando de la necesidad de los hombres, por ejemplo, como ocurre en otros tratados, saciar un conjunto de necesidades sexuales básicas, etcétera, etcétera, en absoluto. Es decir, el tratado de Retif de la Bretonne comienza con una descripción del estado de la sífilis en Europa, la expansión de la sífilis en Europa. Ese es el problema que preocupa a Retif y que, según él, demanda la construcción de una red de prostíbulos estatales. En mi hipótesis, leyendo a Retif, el prostíbulo estatal es, por tanto, una utopía médica de carácter revolucionario. Revolucionario, me seguís, en el sentido francés del término, puesto que va a ser pensado como un texto gubernamental revolucionario.
Y por tanto, no se trata tanto de una serie de edificios destinados supuestamente a la maximización del placer sexual masculino, sino que es una utopía de carácter higienista, de carácter médico, que va a pensar o que pretende acabar con la transmisión de la sífilis en la Europa moderna. Por tanto, fijaos, ese prostíbulo estatal, tal como lo imagina Retif, es un archipiélago de instituciones de encierro dedicadas a vigilar y a castigar, podríamos decir con Foucault, a las prostitutas como pensadas como portadoras de la sífilis. Y fijaos que aquí me distancio de... Aparentemente podríamos pensar que esta hipótesis es próxima a la hipótesis de la que os hablaba cuando he comenzado a contaros esta historia. Yo os hablaba del historiador de la arquitectura Anthony Bidler, que piensa el prostíbulo como la variación, como una variación de las instituciones disciplinarias del siglo XVIII. El problema es que Anthony Bidler piensa esa variación como una variación simplemente formal o tipográfica. ¿Me seguís? Es decir, él piensa simplemente que en el siglo XVIII hay un conjunto de tipologías arquitectónicas de carácter disciplinario que se imponen en Europa de manera gubernamental y que tienen que ver con el modelo del panóptico, con un modelo de segmentación espacial, de disciplina y de vigilancia, y que se van a imponer de alguna manera, si queréis, en todos los órdenes y en todos los ámbitos. Desde mi punto de vista, no se trata de una expansión tipográfica, no se trata de que los arquitectos del siglo XVIII hayan encontrado una tipología de segmentación espacial y que la apliquen de igual manera para el hospital o para la caserna, para el prostíbulo, ¿me seguís? Es decir, se trata, fijaos, de que esta institución, concretamente, es un híbrido del hospital y la prisión, de manera exacta. La razón por la cual esa arquitectura se asemeja a la arquitectura del panóptico no es tipográfica, es biopolítica. Tiene que ver con las técnicas de gobierno que se despliegan en esa institución. ¿Me seguís? Es decir, bueno, este argumento, me perdonáis para aquellos que no estéis en los debates de la historia de la arquitectura, pero hay un cierto historicismo formalista en la historia de la arquitectura que me da la impresión que hay que ponerle freno, porque es que si no, uno acaba no entendiendo nada de lo que ocurre en la arquitectura, ¿no? Desde mi punto de vista, es preciso entender el prostíbulo estatal en relación con otros métodos profilácticos de la época, y solo en relación con esos métodos profilácticos. Y de hecho, yo os voy a proponer que pensemos el prostíbulo estatal como un preservativo urbano gigante, como un enorme preservativo urbano, la extrusión, si queréis, de un preservativo en la ciudad moderna. Y por tanto, nada tiene que ver con la expansión de una tipología que parece que se mueve, que fabrica edificios ella sola, sin que haya ninguna racionalidad gubernamental detrás, ¿no? Bien, fijaos, ¿cuánto tiempo me das para acabar esta historia? Porque veo que son las 9 y aquellos, no sé si ya me conocéis, pero aquellos que me conozcáis, bueno, ya sabéis que me cuesta llevaros a sitios si el viaje no es un poquillo largo. Espero que me deis un poquito más de tiempo, ¿no? Porque la cosa era una hora, pero bueno. Vale. Bueno, Retif, de hecho, comienza su tratado sobre el postríbulo estatal, que claro, cuando uno se acerca a este tratado podría imaginarlo, es decir, como un tratado absolutamente lujurioso en el que va a encontrar detalles, fijaos, lo más lúbricos posibles, y bien, la historia, os aseguro, es totalmente higiénica y de carácter médico. Este ensayo de Retif comienza con
desarrollando lo que se denomina en la época la tesis colombiana, que es una de las teorías que explica la causa de la sífilis en torno al siglo XVII. Fijaos que, según la tesis colombiana, la sífilis fue traída precisamente a Barcelona, por tanto, estáis aquí en el, sois el núcleo mismo de recepción inmunitaria, fijaos, ¿no? Fue traída a Barcelona, ¿desde dónde, queridos amigos? Desde Haití, por Colón, y ahora volveré a Haití, ¿no? Por Colón, porque es que casi, es decir, muchas de las historias inmunológicas y biopolíticas contemporáneas podrían contarse como a través de un movimiento de ida y vuelta entre Europa, de alguna manera, y Haití, que no sé por qué, historiográficamente, aparece como realmente el foco de toda la contaminación. Si os acordáis, en 1982-83, cuando las teorías en torno al SIDA y a la propagación del SIDA comienzan a aparecer, se habla del SIDA como la enfermedad de las cuatro H's, es decir, los haitianos, los hemofílicos, los homosexuales y las hookers, es decir, las prostitutas. Pero Haití aparece de nuevo como el primer foco de expansión de la enfermedad. Pues bueno, fijaos que curiosamente era también Haití el foco imaginario en esa tesis colombiana que pensaba que la sífilis había sido traída desde Haití a Barcelona por Colón y por los compañeros colonizadores que viajaban con Colón en el primer retorno de viaje a Europa en 1493. Fijaos que aquí tenéis una representación del contacto colonial como un contacto contaminante, como un contacto como ese, fijaos, el no solamente contacto, sino el tacto colonial, la relación colonial como una relación de contaminación y sobre todo, fijaos, como una relación de propagación de la sífilis. Esta hipótesis, de esa tesis colombiana, podríamos decir que es de carácter topopolítico, es decir, es una hipótesis en la que el extranjero es el que transmite la enfermedad a través del contacto colonial. Como señala el historiador de la medicina Gilman, Sander Gilman, la sífilis fue construida como una enfermedad con una topología política colonial según la cual el afuera, el extranjero, el indígena, eran vistos como fuentes de contaminación del espacio interior, europeo, doméstico, nacional y blanco. Es decir, fijaos que no sé hasta qué punto hemos evaluado las consecuencias de que históricamente la sífilis haya sido pensada como una enfermedad indígena, como una enfermedad que, de alguna manera, el indígena contagia al europeo en el momento de la colonización. Y creo que, de alguna manera, la sífilis marca somatopolíticamente el cuerpo del indígena. Es decir, el indígena es la sífilis. Esta representación de la nación europea como limpia y sana coincide no solamente con ese periodo de fuerte expansión colonial en Europa, sino también con numerosos conflictos por la redefinición de las fronteras nacionales, tanto en Europa como en las colonias. Es decir, la cuestión que la sífilis va a poner en primera línea es la cuestión de la frontera. Podríamos decir que a través de la sífilis, ese conflicto nacional, el conflicto de la redefinición de las fronteras nacionales y coloniales, viene a inscribirse en lo orgánico, permitiendo gestionar los cuerpos según una política de higiene pública. Creo que ese conjunto de políticas, es decir, no hemos todavía acabado con ellas. Es decir, de alguna manera lo que hemos hecho es desplazar ese conjunto de modelos de patología topopolítica, podríamos decir, desde la sífilis, por ejemplo, hacia el SIDA o hacia otro conjunto de enfermedades, con lo cual toda esta cuestión de la gestión biopolítica, es decir, es tremendamente compleja y tiene sus ramificaciones, puesto que la gestión de la sífilis no es exactamente la gestión del SIDA, pero algunos de los modelos de gestión se superponen, se articulan, ¿no? De modo que efectivamente, de nuevo, fijaos, de nuevo, por ejemplo, en el caso del SIDA, evidentemente,
si seguís bien pensando las campañas contemporáneas, se sigue pensando la inmigración como un vector de contaminación. Es decir, de alguna manera, como si de nuevo el SIDA, fijaos, viniera a Europa desde fuera, o por ejemplo, cómo se está construyendo África como un foco de propagación y de generación del SIDA. Es decir, bueno. La segunda hipótesis, que también menciona Retif en su tratado, tenéis que pensar que está escribiendo en 1769, estamos en un momento prepasturiano, por lo tanto no se conocen en principio las causas, si queréis, virológicas, bacterianas complejas de la transmisión de la sífilis, por lo tanto hay una proliferación de hipótesis que circulan, si queréis, o que se mueven entre los discursos teológicos y los discursos científicos, ¿no? La segunda hipótesis es también interesante, y es interesante también para el prostíbulo y para la historia de los bordeles, porque la hipótesis que circula junto a esa primera hipótesis colombina de la que os hablaba ahora mismo es que la sífilis tuvo su origen o comenzó en la batalla de Fornovo en 1495, es decir, 2 años después. Fijaos que estamos en el momento estrictamente posterior a la colonización, al comienzo de la colonización de las Américas, pero también de la invención de la imprenta, de la expulsión de los judíos. Es decir, fijaos que se trata de un momento de articulación política tremendamente importante y complejo en Europa, ¿no? Bien, se piensa, según esta segunda hipótesis de la batalla de Fornovo, fijaos, con una retórica en este caso militar, que los soldados franceses fueron contagiados por las prostitutas italianas con lo que se llama en ese momento el mal de Nápoles. Y aquí, fijaos, ya no es el indígena el que es la fuente de contaminación de la sífilis, sino las prostitutas. Y creo que esos serán los dos espacios fundamentales de inscripción somatopolítica. Por una parte, el indígena, y por otra parte, la prostituta, que ya vais a ver, es en principio cualquier mujer que circula libremente en el espacio público y que hace uso público de su cuerpo. Con lo cual, tanto la noción de indígena como la noción de prostituta son tremendamente amplias y complejas. Claro, esta definición de la sífilis funciona de nuevo con una lógica topopolítica, como os decía antes, bueno, las variaciones que vamos a encontrar en Europa en ese momento son delirantes, puesto que, por ejemplo, para los alemanes se trata del mal francés, es decir, del morbus gallicus o de la mala francesa. Para los españoles la enfermedad viene de Holanda, para los cristianos viene de Turquía y para los turcos es cristiana. Es decir, fijaos que en cualquier caso la enfermedad siempre viene de afuera, se construye a través, digamos, es decir, siempre pensando la frontera y siempre más allá de la frontera. Lo que es definitivo es que el cuerpo sano es pensado como un cuerpo nacional y masculino que se ve amenazado por el indígena, por la mujer o por la alteridad cultural, entendida como una fuerza de destrucción orgánica que amenaza de algún modo la masculinidad blanca, europea y colonial. Es decir, es todo ese sistema el que de alguna manera se pone en cuestión. Según esta lógica topopolítica, ya sea, fijaos, la de la hipótesis colombiana, ya sea la de la hipótesis de la batalla de Fornovo, lo que hay que impedir es la movilidad del cuerpo contaminado. Por tanto, ahí empieza a aparecer todo un discurso tremendamente importante que pretende cartografiar los movimientos del cuerpo en el espacio, ¿no? Es decir, hasta ahora, por ejemplo, incluso en este mismo momento, aparecen también los primeros censos, van a aparecer las primeras técnicas de estadística de la población, pero lo que es curioso con la sífilis es que ya la estadística ya no basta, digamos, que es importante trazar
los movimientos del cuerpo en el espacio. Por tanto, contener la sífilis supone someter el cuerpo indígena, el cuerpo y el cuerpo femenino, disciplinándolos, controlando sus movimientos y sus intercambios, ya vais a ver, no solo orgánicos, sino también económicos, puesto que empieza, y esta será una de las cuestiones que espero podamos llegar a analizar al final, empieza a haber una relación extremadamente estrecha entre cuerpo y dinero, entre cuerpo y economía, que se va a establecer precisamente en el caso del prostíbulo a través de la deuda. Estas figuras topográficas de la enfermedad, en este caso de la sífilis, se van a cristalizar en la piel como superficie, como frontera corporal en la que se escriben los signos de la enfermedad. En particular, y ahí veis algunas de las imágenes, la piel de la prostituta aparece como la piel sobre la que los signos de la enfermedad nacional pueden ser leídos y detectados. Es decir, fijaos, por una parte hay una cartografía de los movimientos del cuerpo contaminado en el espacio y por otra parte la piel del indígena y la piel de la prostituta se convierten en un mapa en el que leer los signos de la enfermedad. Tenemos que pensar que al mismo tiempo se está llevando a cabo un proceso importante de transformación del capitalismo industrial en el que el cuerpo de las mujeres y el trabajo de las mujeres es excluido de las redes de producción económica. Me da la impresión que ese elemento es clave para entender cómo se va a pensar y cómo se va a gestionar la prostitución en Europa. Es decir, que por primera vez, fijaos, las prácticas reproductivas y sexuales son excluidas del proceso de producción económica. Esa historia podríamos hacerla, por ejemplo, con la exclusión que se lleva a cabo a partir de mediados del siglo XVIII, de la lactancia, por ejemplo, es decir, de la exclusión o la prohibición de que las mujeres utilicen la leche como fuerza de trabajo y, por tanto, que puedan amamantar a los hijos de otras y que, en ese caso, un uso público del cuerpo pueda entrar en las redes de producción económica. Bien, pues algo muy semejante es lo que se va a producir con la sexualidad. En el caso de la sexualidad, el cuerpo, todo el cuerpo de las mujeres y los usos públicos del cuerpo de las mujeres quedan excluidos del ámbito de producción económica, en beneficio, efectivamente, de una definición doméstica y reproductiva del cuerpo de las mujeres. En el caso de los indígenas, me da la impresión que, es decir, toda otra historia estaría por hacer, pero me da la impresión que lo que va a ocurrir efectivamente es que, de nuevo, quedan excluidos también de las redes de producción económica en cuanto que sujetos políticos y económicos. Es decir, son objeto de intercambio económico, son pensados como fuerza de trabajo, pero no son ni sujetos políticos ni sujetos económicos. Es decir, forman parte de lo que yo llamaría una bioeconomía y no tanto una biopolítica, ¿no? Y, por tanto, esa doble exclusión, fijaos, va a permitir, de alguna manera, podríamos decir, llenar el prostíbulo de potenciales trabajadores o de potenciales trabajadoras, ¿no? Aquí os muestro algunas de las imágenes que me perdonáis porque así aumentadas la verdad es que no veis gran cosa. Bueno, no os había dicho que uno de los elementos que son importantes es que el propio Retif de la Bretonne es un sifilítico, como lo son muchos de sus contemporáneos. Sin embargo, en ningún momento, digamos, que Retif se reclama o piensa en definirse como sifilítico o a mantener una posición de
de discurso experto en torno a la sífilis. Por el contrario, digamos que hace como si de algún modo la sífilis no tuviera nada que ver con él, pero sabemos históricamente que Retief tenía un conocimiento de primera mano de la sífilis y de la dificultad del tratamiento de la sífilis en la época. Bueno, tenía pensado contaros alguna cosa que me parece ahora excesivamente larga, pensando en que son las 9:10, pero bueno, quizá me permitís, precisamente porque, para volver rápidamente, precisamente porque habíamos empezado este debate en torno a la biopolítica, y que quizá convenga retomar ese debate a través del prostíbulo y de las técnicas específicas de gestión del cuerpo sifilítico. Fijaos que siempre que se habla del paso de la gestión típicamente soberana del cuerpo, me refiero en este caso a Foucault y a la genealogía política del cuerpo que Foucault establece, sabéis que Foucault habla de un paso de la gestión soberana del cuerpo a la gestión biopolítica que, según su propia periodización, aparece en torno al siglo XVIII, precisamente en torno al momento de la Revolución Francesa. Es la diferencia, en principio, tendría que ver con una relación específica entre lo que podríamos llamar esos tres elementos que son cuerpo, poder y representación, es decir, tres relaciones o dos formas, perdonadme, de relaciones diversas entre cuerpo, poder y representación. Esas que serían, que Foucault define como soberanas, tienen que ver con las legitimaciones de carácter trascendente, de carácter fundamentalmente teocrático o teopolítico, que son anteriores al siglo XVII, en las que el poder es pensado como un poder, no, fijaos, no un poder de dar la vida, sino un poder de dar la muerte. Es así como piensa Foucault el poder soberano, por tanto anterior, digo, insisto, al siglo XVII, y por tanto ese conjunto de técnicas, en principio Foucault no las denomina biopolíticas, sino tanatopolíticas, es decir, un conjunto de técnicas de gestión de la muerte. Es decir, lo que caracteriza al poder anterior al siglo XIX es el poder de dar la muerte. Sabéis que ese poder se encarna de manera específica en la figura del potentado feudal, en la figura del monarca o en la figura del padre. Y fijaos que esto tiene un conjunto de consecuencias de las que no hablaré hoy aquí, pero que me parecen tremendamente importantes para lo que será después la historia del feminismo y la crítica posterior del patriarcado. Puesto que lo que quiere decir es que el padre y la masculinidad en el sistema soberano se define como un conjunto de técnicas tanatopolíticas, es decir, como un conjunto, a través de un conjunto de técnicas de dar la muerte. Esa es la definición soberana de la masculinidad y de la paternidad, que me da la impresión arrastramos todavía hasta ahora, de algún modo. Bien, pues fijaos que para Foucault, y ya vais a ver por qué os cuento toda esta especie de retaila que tengo que contar siempre, que ya casi se siente uno ya como un emisario perpetuo de Foucault en estas historias, sobre todo ya con todas las digresiones entre Agamben y Espósito y todos los demás que nos añaden confusiones a este sistema que ya era suficientemente poco claro. Bueno, fijaos que me interesa contaros esta historia, este paso de las técnicas de poder soberano a las técnicas específicamente biopolíticas, porque desde mi punto de vista se ha insistido tradicionalmente en ese paso como un paso de la gestión de la lepra a la gestión de la peste. Y se ha olvidado el papel absolutamente crucial que en esa historia juega la sífilis. Porque sin la sífilis no es posible pensar ni la racialización ni la sexualización de las técnicas biopolíticas modernas, puesto que el cuerpo pestiferado no es pensado como un cuerpo
indígena y no es pensado como un cuerpo sexual. ¿Me seguís hasta aquí? Siento esta especie de digresiones foucauldianas un tanto... Bien, fijaos que lo que Foucault destaca de esas técnicas soberanas tanatopolíticas es que esas técnicas espectacularizan los rituales de muerte. Y ahí tenéis uno de los rituales de muerte de los que Foucault habla en el principio de Vigilar y Castigar, si os acordáis de esa lectura, que, es decir, que aparte de novelesca es terrorífica y trepidante, pero que es que fue, digamos, que ocurrió en Francia y que llevó al cambio, es decir, que marcó tanto la mentalidad de los franceses y que generó una crítica social tan importante que acabó produciendo un cambio de las técnicas penales en Francia, que van a pasar, fijaos, desde esos rituales espectaculares de la penalización y el castigo a la guillotina y más tarde, si queréis, al abandono incluso de las técnicas tanatopolíticas, ¿no? En los regímenes democráticos posteriores. Aquí veis otro de los ejemplos más clásicos, que es el del el pilori, que era una de las técnicas de exhibición del cuerpo del castigado. Bien, lo que me interesa es cómo esas técnicas se modelizan y se especializan en la gestión de la enfermedad, no solamente como técnicas penales, sino como técnicas de producción del cuerpo sano y del cuerpo enfermo. Fijaos, lo que veis, la imagen que estáis viendo, fijaos, es una imagen que me imagino que algunos de vosotros ya conocéis, que es lo que se llamó la máscara de la peste, que permite ver algunas de las transiciones en la gestión premoderna y soberana de la enfermedad y en la gestión típicamente biopolítica de la peste. Fijaos que la máscara, esta máscara contra la peste, podríamos decir, es todavía una técnica de gestión soberana de la peste. Sabéis que la técnica disciplinaria característica de la peste es la segmentación de la ciudad y la separación del cuerpo normal y el cuerpo patológico, del cuerpo sano y el cuerpo enfermo. Por tanto, es decir, se trata de un conjunto de técnicas de espacialización de la enfermedad. Esas son las técnicas típicamente biopolíticas y típicamente disciplinarias. Sin embargo, en este momento, relativamente, si queréis, como de transición entre técnicas tanatopolíticas y técnicas biopolíticas, todavía se conserva esta imagen o esta técnica, si queréis, que es la máscara que no es sino, fijaos, una segunda piel, y pensemos que el cuerpo soberano es fundamentalmente una piel, un cuerpo unidimensional sobre el que el poder, entendido como un poder teocrático, escribe la ley. Fijaos que estamos, si pensáis en cómo se construye, se produce y se gestiona el cuerpo soberano, es decir, el cuerpo anterior al siglo XVII, se trata de un cuerpo preanatómico, un cuerpo que no tiene interioridad. Por tanto, se trata de un cuerpo plano, un cuerpo que es sobre todo pensado como superficie de inscripción de las técnicas tanatopolíticas del poder, ya sean técnicas de violencia o técnicas de inscripción o técnicas de muerte de manera efectiva. Pues fijaos que van a aparecer en los momentos de transición desde la gestión soberana a la gestión disciplinaria un conjunto de técnicas que de alguna manera redoblan la piel o que generan una segunda piel que viene a cubrir el cuerpo soberano. Es el caso de la máscara, que os parecerá de momento relativamente anecdótico o lejano, pero me interesa hablaros de este paso, fijaos, del cuerpo soberano como una piel sobre la que el poder escribe
la ley a un cuerpo pensado como interioridad, inventado por los discursos fundamentalmente organicistas y anatómicos que van a aparecer a partir del siglo XV, es decir, un cuerpo estratificado, denso, un cuerpo que se llena progresivamente de órganos. Me interesa que pensemos en ese cuerpo, porque efectivamente la gestión de un cuerpo, fijaos, de un cuerpo unidimensional y de un cuerpo denso, estratificado, lleno de órganos y de fluidos, evidentemente no será la misma. ¿Me seguís? Pensad que, y perdonadme por esta larga digresión, espero que no os perdáis entre mis cuerpos soberanos y biopolíticos aquí. Fijaos que el cuerpo soberano no solamente es un cuerpo piel, un cuerpo unidimensional, sino que fundamentalmente es un cuerpo masculino, es un cuerpo paternal y fundamentalmente solo tiene dos fluidos, que son la sangre y el semen. La sangre y el semen. Y me permitís que es decir, todo esto que os parece una digresión es importante para entender qué es un prostíbulo. Un prostíbulo es fundamentalmente un contenedor urbano de semen. Es una caja de semen. Y por tanto, fijaos, se trata de un dispositivo de gestión de la soberanía masculina. Claro, esto puede resultar relativamente incómodo. ¿Por qué os hablo del cuerpo-piel y del paso de este cuerpo-piel a un cuerpo con interioridad, un cuerpo estratificado lleno de órganos? Porque, fijaos, en el siglo XV, con la aparición de la sífilis, aparece también la primera producción industrial del preservativo, del condón. Evidentemente, el condón va a ser objeto de un debate médico y religioso tremendamente tenso en los siglos XVI, XVII y XVIII, porque no solamente es un método profiláctico, sino que es también un método anticonceptivo. Por tanto, es decir, es por primera vez a finales del siglo XVII el discurso médico identifica no solamente, fijaos, la piel como lugar posible de contaminación de la sífilis y, por tanto, evidentemente, la cuestión del contacto y del contacto con el otro cuerpo aparece como una cuestión fundamental, es decir, cómo impedir o cómo gestionar el contacto entre los cuerpos, sino, además, fijaos, específicamente, es decir, una enfermedad que específicamente se transmite a través del contacto genital y de los fluidos sexuales. Y por tanto, fijaos, es algo absolutamente clave, puesto que es la gestión específica de la sífilis la que va a permitir construir el sujeto sexual moderno, pensado como un sujeto fundamentalmente, fijaos, contenido en sus genitales, en el que la verdad del sexo está contenida en sus genitales y pasa a través de sus fluidos seminales. Puesto que, insisto, uno de los fluidos o el fluido que preocupa de manera fundamental a los gestores de la sífilis, a estos pornógrafos de finales del siglo XVIII, es, fijaos, es el semen. Veo que, bueno, algunas de las imágenes están todavía más distorsionadas, parecen todavía incluso peores de lo que son. Fijaos, bueno. Por tanto, fijaos, os decía, un enorme debate a finales del siglo XVII y XVIII en torno a la conveniencia o no de utilizar el condón, el preservativo,
para evitar la contaminación y la propagación de la sífilis. Evidentemente, los discursos, tanto religiosos como biopolíticos de la época, piensan el condón como un método de barrera, un método de frontera, pero tremendamente problemático porque no solo impide la contaminación de la sífilis, sino que impide lo que evidentemente los administradores y los gestores de higiene pública del siglo XVIII llaman el aumento de la población nacional. Fijaos, por tanto, por primera vez aparece un conflicto entre el cuerpo sano individual y el crecimiento de la población nacional. Y ese conflicto, evidentemente, va a tomar como lugar de inscripción la batalla en torno al preservativo. Lo que me interesa del preservativo, que no sé si habéis pensado, es que el preservativo es una piel. Es, de hecho, se fabrica, tal como se fabrica en el siglo XVII y XVIII, es una piel de cordero, una piel de intestino, o una piel realmente de corderillo joven. Y se trata de una segunda piel que, fijaos, viene a englobar, a cubrir el que era el órgano por excelencia del poder soberano. Y además a contener la transmisión del que era también el fluido de transmisión del poder soberano, que es el esperma. Por lo tanto, es decir, ese debate, fijaos, no solamente es un debate entre profilaxis y anticoncepción, sino que es un debate también por la soberanía política masculina. Y por tanto, os digo todo esto que os puede parecer ya, es decir, siento estas digresiones tremendamente largas, porque esperáis, imagino, que llegue a volvamos de nuevo a nuestros burdeles, porque fijaos, lo que va a hacer Retief de Labreton es proponer la construcción de un edificio que, dice él, puede funcionar como un gran método profiláptico y al mismo tiempo asegurar la reproducción de la población nacional. ¿Cómo? Según Retief, dentro del bordel, de este burdel de Estado, los hombres no necesitan utilizar preservativo. ¿Me seguís? No necesitan utilizar preservativo porque lo que va a hacer Retief es pensar la institución burdel como un espacio médico, higiénico, como una prisión en parte de mujeres extraviadas, lo que llaman mujeres extraviadas, es decir, de mujeres que a menudo de clases obreras y rurales y que circulan en el espacio de la ciudad libremente, que hacen un uso público de su cuerpo. Pensad que, por ejemplo, Parent Duchatelet, uno de los teóricos del burdel y de la higiene pornográfica en el sentido del siglo XVIII-XIX, franceses, dirá que las prostitutas sufren de una enfermedad que él denomina publicismo. Es decir, fijaos, se trata por una parte, es decir, de la patologización del uso público del espacio, del uso del cuerpo en el espacio público en el caso de las mujeres. Es decir, cuando las mujeres usan su cuerpo en el espacio público, corren el riesgo de caer en una patología que Parent Duchatelet denomina publicismo. Aquellas mujeres que hacen ese uso desviado, por tanto, del espacio público, deben ser, para Retief, conducidas a esa prisión hospital que es el prostíbulo, en el que deben trabajar, fijaos, para mejorar la raza y aumentar la producción de la población nacional. Y fijaos que lo que es absolutamente fascinante, fijaos, es que lo que va a proponer, aquí veis algunos de los condones de la época,
como segunda piel. De hecho, fijaos que el condón en la época se llama la peau française, la piel francesa. Aquí os muestro alguna de las otras técnicas profilácticas que aparecen en ese momento en el, también en el burdel. Es decir, las técnicas que van a introducir el agua en nuestros espacios domésticos no aparecen en los espacios domésticos burgueses, aparecen en los prostíbulos. Es decir, podríamos decir que incluso la mayoría de las técnicas de gestión del cuerpo que hoy consideramos como propiamente domésticas y burguesas aparecen y se inventan en los espacios prostibulares de finales del siglo XVII y XVIII. Y se acaban democratizando, si queréis, entre comillas, o se acaban extendiendo a las poblaciones burguesas durante el siglo XIX. Pero, es decir, la irrigación del espacio doméstico con el agua, la introducción de baños públicos, de baños privados en el espacio doméstico, el bidé, o incluso la utilización del preservativo en el ámbito doméstico, todas esas técnicas aparecen en realidad en los espacios prostibularios, es decir, en los espacios de intercambio sexual, en principio gestionado por el Estado a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. Bueno, aquí veis algunas de las imágenes de... Es decir, ese es el... Bueno, estáis viendo el mismo edificio. Se trata de la Maison de Plaisir de Ledoux, que, como os digo, es la traducción arquitectónica del proyecto de Retif de la Bretonne. Cuando lo veis, el mismo proyecto lo veis en plano, evidentemente encontráis esta imagen que, de manera más habitual en la historia de la arquitectura, va a ser leído. Fijaos, por aquellos que como Anthony Bidler hacen una lectura en términos formalistas y de tipología, dicen, bueno, la tipología de la prisión y del panóptico que se ha extendido a todas las instituciones. Bueno, otros lectores de la historia de la arquitectura hacen una lectura típicamente anamórfica y lo que dirán es, claro, esta arquitectura es la representación de un pene en el espacio de la ciudad. Bien, mi hipótesis es ni anamórfica ni tipográfica, es estrictamente biopolítica. Es decir, esta arquitectura no es un pene en el espacio de la ciudad, es un condón. Fijaos, es decir, lo que ocurre es que los propios muros de la arquitectura del burdel funcionan realmente como una técnica profiláctica, o son imaginados como utópicamente, como una técnica profiláctica que va a permitir preservar la salud del cuerpo nacional y, sobre todo, evidentemente, la soberanía masculina de los hombres europeos que serán los clientes del burdel. Porque, evidentemente, lo que va a ocurrir con el burdel es que será un espacio de libre circulación y de circulación pública del esperma. Por eso, cuando lleguemos a Pagón de Châtelet en el siglo XIX, Pagón de Châtelet hablará del burdel como una cloaca de esperma. Una cloaca de esperma. Fijaos que toda una historia biopolítica de la modernidad podría hacerse a través de dos regulaciones totalmente diversas de los fluidos considerados como femeninos, digo considerados, femeninos históricamente como... femeninos o masculinos. Es decir, podríamos decir que lo que va a ocurrir en el siglo XVIII y XIX es una colectivización, una gestión del esperma como fluido público y al mismo tiempo una extrema privatización de todos los fluidos y todos los órganos que son considerados como femeninos. Es decir, privatización del útero y expropiación del útero, privatización de la leche y expropiación de la leche. Fijaos que esa podría ser una relectura de la modernidad en términos de la gestión de los fluidos. Es decir, otros usos posibles y otras gestiones posibles de los fluidos están por inventar. Es decir, nada dice que no se pueda recolectivizar la leche, que no se pueda
privatizar el esperma. Es decir, fijaos que ahora, por ejemplo, lo que está, si pensáis en lo que está sucediendo a partir de la Segunda Guerra Mundial, a lo que estamos asistiendo es a una gestión neoliberal de los fluidos y, por tanto, a una reprivatización y a una producción técnica de los fluidos. Es decir, que ya no hablaremos de esperma y de leche, sino de tecnoesperma y tecnoleche. Ya no hablaremos de sangre, como en el régimen soberano, sino que hablaremos de tecnoplaquetas, es decir, de las plaquetas o de sangre técnicamente producida y gestionada y distribuida de forma neoliberal. Por tanto, fijaos que es decir, toda otra historia de la biopolítica, me da la impresión, está por hacer en términos únicamente de cuál ha sido la gestión y la distribución pública, privada, y cuál ha sido, fijaos, no solamente la distribución y la gestión, sino cuál es el valor económico de circulación de los fluidos. Es decir, por ejemplo, por qué la leche no se puede vender, por qué la sangre no se puede vender, o cuándo se puede vender la leche, cuándo se puede vender la sangre, cuándo se puede donar esperma o vender esperma. ¿Me seguís? Es decir, y ese debate está cambiando de manera extremadamente rápida a través de una gestión que ya no es disciplinaria en el sentido biopolítico clásico, sino que hoy es característicamente neoliberal. Dejadme que os cuente, porque como siempre me he previsto esta especie de conferencias maratonianas que me hago yo, que me haría yo aquí toda la noche con vosotros, pero dejadme que os cuente al menos la última parte de lo que os quería contar, puesto que esta historia del burdel como extrusión de una técnica profiláctica en el espacio urbano, fijaos que tal como os la he venido presentando, estaría incompleta si no pensamos en la economía específica del burdel. Y es ahí donde quería permitirme, si me diera tiempo, pero no sé si me dará tiempo, algunas extrapolaciones con la situación contemporánea europea. Fijaos, el burdel estatal utópico, tal como lo imagina Retief, está organizado según una multiplicidad de reglas, de las que, vista la hora, yo voy a destacar únicamente tres, de manera rápida. En primer lugar, la división sexual del espacio, según la cual solo las mujeres pueden ser encerradas en el burdel estatal, y muy importante, sin que ninguna de ellas pueda jamás acceder a funciones administrativas o de dirección en el establecimiento. Es decir, esto es absolutamente clave, es decir, se trata de una prisión, fijaos, de un hospital de sifilíticas y de una prisión de mujeres extraviadas o de mujeres obreras potencialmente sifilíticas, pero en el que éstas han sido previamente expropiadas de su fuerza de trabajo y de su potencia de actuar, en el sentido spinoziano del término, política. Es decir, no pueden ser agentes políticos. Esto es lo que caracteriza de manera clara y definitiva este burdel estatal. En segundo lugar, rápidamente quería deciros esto para que veáis cómo funciona la relación entre profilaxis y anticoncepción en el burdel. El burdel, diría yo, funciona como una tecnología de reproducción asistida que permite al Estado recuperar los cuerpos que resultan de los actos reproductivos que tienen lugar dentro del prostíbulo. Esto os parece ciencia ficción, pero es muy simple. Es decir, los hijos nacidos dentro del prostíbulo pertenecen ¿a quién? En ningún caso a su madre, evidentemente, puesto que ésta ha sido expropiada de sus órganos reproductivos. Pertenecen al cliente, si éste lo reclama, dice Retief, y si no, serán propiedad ¿de quién? Del Estado.
hijos del Estado, los llama Retif. Estos son hijos del Estado. Y dice, constituirán, si son hijos varones, una buena mano de obra para el ejército nacional. Y si son hijas, nuevas trabajadoras para los burdeles del Estado. Por tanto, fijaos, se trata, es no solamente, fijaos, un hospital, prisión para mujeres sifilíticas, sino que es también una fábrica sexopolítica de reproducción nacional. Bueno, no diré más no voy a extender vista a la hora. Dejarme que os diga simplemente el tercer elemento que me parece importante. En términos de producción de capital, el prostíbulo funciona con una economía de la deuda. Esto no sé si todos conocéis esta historia o no la conocéis o si sois conscientes de ella. Yo la he descubierto haciendo esta historia, esta genealogía crítica del prostíbulo, y me parece tremendamente iluminadora para entender cómo funciona el capitalismo industrial y cómo funciona el capitalismo, sobre todo financiero, contemporáneo. Es decir, fijaos, funciona, digo, con una economía de la deuda que al mismo tiempo pone a trabajar al cuerpo sexual de las mujeres, expropia los beneficios de ese trabajo, contribuyendo a mantener la soberanía del cuerpo masculino y a excluir a las mujeres de la gestión del espacio público. El burdel de Estado es para Retif una empresa sexual, y así la denomina, dice, esto es una empresa, no piensen solamente que es un hospital para sifilíticas, esto es una empresa, aquí se produce. Es, dice, un negocio de interés público. Esto es una posibilidad para estados en quiebra. Digo, un negocio de interés público regido o bien por el Estado o bien por un organismo intermedio, pero siempre controlado por una agencia estatal. Y fijaos que incluso antes de la constitución de una imaginaria economía o unión económica europea, realmente lo que está pensando Retif es la posibilidad de hacer una unión económica de burdeles estatales europeos. Fijaos que no es por casualidad que las ciudades francesas, digo francesas porque estoy haciendo esta historia a través de los textos de Retif, que las ciudades francesas de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX estén llenas de prostitutas, puesto que se ha producido un desplazamiento de la economía industrial capitalista europea hacia la plantación y hacia la economía del esclavismo. Es decir, pensad que al mismo tiempo se está produciendo también un enorme empobrecimiento de las clases obreras urbanas y, por tanto, ya vais a ver un aumento de la deuda y un aumento de la prostitución. ¿Cómo funciona esta economía de la deuda en el bordel? Por una parte, fijaos, podríamos decir que la deuda es constitutiva del prostíbulo. La deuda es la condición misma de acceso de las trabajadoras sexuales al prostíbulo. Esto puede pareceros totalmente insólito, pero fue previsto de este modo por Retif y fue establecido en las administraciones de Maison Close, de los prostíbulos franceses del siglo XIX hasta 1946, fue establecido de este modo. Es preciso pagar para entrar a trabajar a un burdel. Es preciso pagar. La trabajadora tiene que pagar una tarifa para poder acceder al burdel. Eso hace que en el siglo XIX, por ejemplo, muchas mujeres se endeuden para poder ser trabajadoras del burdel. ¿Me seguís? Es decir, si para entrar en el burdel es necesario pagar un conjunto de rubias o de francos en la época, muchas de las trabajadoras pauperizadas que acceden al burdel lo hacen endeudándose. Por tanto, comienzan su trabajo en ese espacio como endeudadas.
como sujetos de la deuda. Y el trabajo que van a llevar a cabo dentro del prostíbulo es un trabajo que se denomina de compra de la deuda. Fijaos, de compra de la deuda. Por otra parte, en el siglo XIX, las tenientes de burdeles esperan a las candidatas a la salida de los nuevos prestadores de dinero, de las nuevas agencias de préstamo de dinero. Cuando las mujeres llegan para, por ejemplo, empeñar la cubertería o empeñar algunos de los objetos que tienen, e imaginan, les proponen la posibilidad de entrar en el prostíbulo para poder comprar la deuda. Esa sería la deuda como condición de posibilidad de acceso al prostíbulo, lo que podríamos llamar casi la deuda externa o constitutiva al prostíbulo. Pero existe también una deuda interna. Por ejemplo, el historiador de la prostitución francesa, Alain Corbin, dice: toda la habilidad del patrón o la patrona del burdel consiste a forzar a las trabajadoras a contraer deudas. En primer lugar, la entrada en el burdel ya cuesta un dinero. Si la prostituta no lo tiene, comienza por endeudarse. Después, hay que pagar el vestido, el maquillaje, todo eso corre también a cargo de la prostituta. Una vez comenzado el trabajo, los gastos médicos, las visitas del ginecólogo, los gastos en peluquerías, el blanqueo y lavado de la ropa, los gastos en pedicura, bueno, aquí los gastos del siglo XIX son enormes, todo corre a cargo de la prostituta, que además a menudo alquila joyas y vestidos para aumentar su rango dentro del burdel. Por si eso fuera poco, además, la falta de, digamos, toda falta o toda transgresión del reglamento interno del burdel, puesto que los burdeles son espacios disciplinarios con un reglamento muy preciso, y bien, existen dentro del prostíbulo todo un conjunto de multas que las prostitutas deben de pagar y que constituyen, de nuevo, un suplemento de la deuda. Evidentemente podéis pensar, podríamos imaginar que la prostituta endeudada puede escapar puede evadirse del espacio prostibulario para librarse de la deuda. Pues bien, la cosa en el siglo XIX al menos era más compleja, puesto que existe una relación de feedback entre las instituciones de maison close, entre los burdeles y la institución policial, de tal manera que toda prostituta evadida es considerada como rehén de la policía y debe ser devuelta al burdel, dice, para comprar su deuda, que evidentemente con el tiempo habrá aumentado. Es decir, bueno, además de todo este conjunto de deudas, existe una economía paralela de consumo, una fuerte economía de consumo dentro del burdel: cigarrillos, alcoholes, jabones, preservativos, dulces, comida, etcétera, etcétera, que las trabajadoras deben comprar dentro del burdel, ya vais a ver, con una moneda que no es la moneda que circula fuera del prostíbulo. La moneda que circula dentro de los... Estáis viendo aquí algunas de las monedas. Aquí agradezco a Pedro, que fue el primero que me habló de las chapas, que yo no sabía tampoco que esta palabra que utilizamos nosotros de chapero proviene precisamente de aquel que tiene las chapas. Sabéis que dentro de esta economía paralela del prostíbulo, cada uno de los servicios son pagados no en dinero, puesto que una de las, fijaos, de las reglas internas del prostíbulo es que las prostitutas no tengan acceso directo al dinero, sino que son pagadas en jetón, son pagadas en chapas, con estas chapas. Estas chapas que después serán intercambiadas aparentemente por dinero, pero que efectivamente a menudo revierten en la economía de la deuda. Es decir, que con estas chapas las trabajadoras sexuales intentan comprar la deuda dentro del prostíbulo sin conseguir a menudo llegar a pagarla completamente. Os muestro algunas de ellas, hasta las más, casi las contemporáneas, que existen hoy en...
en Las Vegas, en Atlanta, es decir, que sigue siendo, esta cuestión de la chapa y del jetón sigue siendo de actualidad en la economía del prostíbulo contemporánea. Se trata, por tanto, digo, de una economía de expropiación, fijaos, en la que el cuerpo de la prostituta no es considerado ni como sujeto de derecho, ni como sujeto económico, sino como cuerpo en deuda. Esa sería la definición más estricta en términos económicos del cuerpo de la prostituta. Se trata de un cuerpo endeudado, una deuda que al mismo tiempo, fijaos, culpabiliza y obliga. Y de la que aparentemente no se puede escapar, puesto que las propias instituciones administrativas, policiales u otras, incluso el hospital, parecen revertir en la propia economía de la deuda del prostíbulo. Parece, y con esto acabo, que veo que es tremendamente tarde, me perdonáis de nuevo, mirando esta historia de la deuda y hablándolo con algunas de las activistas por la legalización del trabajo sexual contemporáneo que conozco, algunas de ellas me hablaban de la utilización contemporánea de la deuda y de lo que se denomina hoy la deuda de pasaje o la deuda de frontera. Es decir, que en el caso de la inmigración, la mayoría de las trabajadoras sexuales que llegan a trabajar a Europa pagan por venir a trabajar, es decir, de alguna manera pagan por entrar en el prostíbulo estatal europeo. Es decir, algo casi como Retif lo hubiera soñado. Por ejemplo, 5.000 euros cuando la trabajadora sexual proviene de los Balcanes, 50.000 euros, 50.000 cuando viene de África, entre 7.000 y 15.000 cuando viene de Oriente, lo que supone, por ejemplo, que una prostituta africana tendrá que trabajar 10 años, 17 horas al día, para poder pagar la deuda. Lo que supone que en muchos de los casos, fijaos, las trabajadoras sexuales, hablo en este caso de las contemporáneas, no ya de las del tiempo de Retif, después de muchos años de trabajar en la prostitución, no llegan a pagar esta deuda de pasaje. De modo que podríamos decir que las actuales políticas de migración, de vigilancia de las fronteras europeas, así como la economía neoliberal, en la que el trabajador o la trabajadora sexual comienza por ser sujeto de la deuda, recuerda de manera inesperada a esa gestión biopolítica y a la economía del bordel utópico de Retif, ¿no? Y que de alguna manera, es decir, me pregunto si es preciso, fijaos, por una parte, poner en cuestión las políticas de migración como políticas de proxenetismo de Estado, poner en cuestión las fronteras europeas como fronteras que producen deuda y que generan endeudamiento y, por tanto, que expropian a las mujeres que las atraviesan. Estoy hablando en este momento de las mujeres, pero podría decir de los cuerpos en general, que expropian a los cuerpos de su fuerza de trabajo e incluso, podríamos decir, de su fuerza reproductiva, fijaos, y que devalúan el trabajo. Y por último, ya no diré nada más, simplemente frente a los repliegues nacionalistas, ¿no? Me da la impresión que está generando esta cuestión de la crisis de la deuda en Europa hoy, puesto que tengo la impresión, no sé, aquí últimamente no he seguido el debate en Cataluña últimamente, pero sé que, por ejemplo, en Francia hay un recrudecimiento de todos los discursos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, pero de carácter vigorosamente nacionalista y antieuropeísta. Yo creo que frente a ese repliegue nacionalista podríamos hacer un llamamiento a tirar las fronteras del burdel europeo. O sea, no creo que lo que sea necesario sea más fronteras nacionales, internas, la vuelta a un Estado nacional, sino la puesta en cuestión de esas fronteras, incluso europeas, y una sublevación, imagino yo, somatopolítica, una gran sublevación de cuerpos endeudados del burdel europeo. Y con esto ya no digo más, os dejo, porque ya son menos cinco y, como siempre, no os he dejado tiempo para que me preguntéis cosas o me digáis cosas. Muchas gracias.
Yo veía ya casi a Pedro en estado casi catatónico, que lleva como 15 días ahí oyendo ya, ¿no? Así que si Pedro está catatónico, ya. Bueno, preguntas, comentarios o simplemente invitaciones a cervezas y comentarios que se pueden hacer fuera de la sala si queréis también, ¿eh? Porque después de horas que lleváis aquí ya sentados callados, ¿no? Estaremos agotados. No hay preguntas. Bueno, pues nada, si no hay preguntas, pues eso, nada más invitaros a una cerveza aquí al lado, ¿no? Para que podamos seguir discutiendo.